Lucrecia. Lucrecia. Solo puedo disculparme. Solo puedo disculparme, Lucrecia. Porque arreglar las cosas no voy a poder. No voy a poder arreglar las cosas porque yo tampoco te perdonaría a ti. Y yo sé que tú tampoco me perdonarías a mí. Quizás sea así que tengan que ser las cosas. Quizás sea así que tengamos que vivir separados. Separados. Porque juntos tú y yo no dimos cierto. Lucrecia. Lucrecia. No sabes el cuánto quisieras de comenzar, pero no puedo. No puedo. No sabes el cuánto quisiera volver. Quisiera estar ahí. O quisiera que estés aquí, en mis brazos. Pero no es posible. No es posible más. Lucrecia. Lucrecia. Hemos rezado. Hicimos todo mal. Nos avisaron que esto nunca daría. Nos dijeron que esto nunca daría cierto, pero mismo así hemos insistido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lucrecia, no es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. ¿Cómo no es lo que estoy pensando? ¿Qué estás haciendo, Wilmer? ¿Qué es esto, Wilmer? Lucrecia, no es lo que estás pensando. Los problemas siempre tienen una explicación. Nadie vive maldades por un acaso. Y yo puedo decir esto porque lo que yo vivo hoy día es mi culpa. Es mi culpa. Y yo soy el culpable de todo esto. No hay cómo. Sabemos que las cosas estaban erradas, pero mismo así insistimos. Somos los responsables de que todo esté mal. ¿Cómo me vas a hacer esto, Wilmer? ¿Cómo me vas a hacer esto? Lucrecia, por favor, no pienses mal. No es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. ¿Cómo no es lo que estoy pensando? ¿Cómo no es lo que estoy pensando? Yo pensé que tú me amabas, Wilmer. Yo pensé que tú me amabas, Wilmer. Thank you.
en un feriado, en un feriado de 2 de noviembre. Sí, fue así que compartiendo con todos los tíos, los primos, estábamos ahí, Lucrecia y yo. Había un problema en esto. Lucrecia, ella siempre ha sido muy eufórica, divertida, bonita. Una chica muy apegada a todas las personas. Y yo siempre fui un chico igual, extrovertido. Siempre fui juguetón. Siempre he sido un joven que era, ¿sabes? Aquel joven que... que es mañudo, sin vergüenza, ese soy yo. Siempre he sido así. Pero todo tiene que tener un límite. Y yo crucé ese límite cuando me acerqué de Lucrecia. Todo está exado desde el comienzo. Yo y Lucrecia somos primos. Pero siempre hemos sido así, muy apegados uno al otro. Amigos, siempre hemos estado en todas las actividades familiares y entre todos los primos siempre nos reuníamos, siempre salíamos y yo y ella eran los que se quedaban, ¿sabes? Yendo juntos adelante o atrás, los dositos. Nunca nadie pensaba mal. Claro, es mi prima. ¿Quién pensaría mal? 2 de noviembre. Estábamos con todos los primos y todos dijimos, vamos a comer. Vamos a ese Habibis. Hemos ido a ese Habibis. Hemos ido. Aquí en la marginal. Aquí cerca de Vila Guillerme. Estábamos entre todos los primos en un feriado, comiendo, riendo. Y al volver de comer, nosotros nos hemos subdividido. Ya, tú le vas a dejar a tal, tú le vas a dejar a tal. Y fue así que me tocó dejar a la Lucrecia y a mi otra prima. Tenía otra prima que estaba conmigo. Lo fuimos a dejar a esta prima primero. Y por último me tocó ir a dejar a la Lucrecia a su casa. Y en el momento de dejarla en la casa, estábamos yendo en dirección a su casa. Y fue ahí. Fue ahí que todo comenzó. Entre juegos, entre habladas, entre miradas, notábamos que había algo entre nosotros. Y sí, y yo le di un beso a Lucrecia. Un poco antes de llegar a su casa, y yo le besé. No hagas eso, no hagas eso. Si mi papá ve, si mi papá nos pilla, ya era. No hagas eso. Calma. Calma, Lucrecia. Nos hemos besado. Y sabíamos que aquello era exado. Sabíamos que eso no estaba bien. Y que más tarde o temprano eso nos llevaría a algo peor. Fue lo que aconteció. Y yo y Lucrecia, después de eso, hemos repetido nuestros encuentros. Hemos repetido nuestros encuentros. Hemos comenzado a salir de nuevo. Y ahora, con el pretexto de encontrarnos con los primos, después yo y ella nos salíamos aparte. Siempre estábamos en eso. Andando de esa manera. Y yo en la locura, yo estaba loco. Y cuando estás loco por amor, y peor si es un amor por una persona exada, las cosas no van a fluir bien.
fue lo que me ha pasado. Y yo y ella nos hemos seguido encontrando, nos hemos seguido besando. Y a veces nos íbamos a lugares lejos para que ningún familiar nos reconozca. Nos íbamos a barrios bien distantes para que no encontremos ningún boliviano, porque si alguien nos encontraría, nosotros ya éramos. Si alguien se entera de eso, ya era. Incluso yo tuve que crear otro Facebook para comunicarme con ella, exclusivamente para comunicarme con ella. Porque ya has pensado, si su mamá pilla, y nosotros nos hablábamos de amor, de cariño, de vida. Hola vida, ¿estás bien? Amor, ¿has almorzado hoy día? Te quiero, te amo. Y yo no estaba para jugar con Lucrecia, y Lucrecia tampoco para jugar conmigo. Pero eso estaba errado. Eso estaba mal. Estábamos hablando a las 3 de la mañana. 3 de la mañana nosotros estábamos hablando. Estábamos hablando por celular, por WhatsApp. Y ella... Nosotros teníamos unas conversas como de enamorados. Como de enamorados. Y fue así que de repente ella paró de responderme. Ella paró de responderme. Yo, Lucrecia, ¿está todo bien, amor? Respondeme. ¿Está todo bien por ahí? Lucrecia, ¿me respondes? Amor, y no me respondió más. Al día siguiente, ya no entraba los mensajes ni la llamada. Ya no entraba ni los mensajes ni las llamadas. Y ahora... Lucrecia, yo le llamaba y no me respondía. Solo he visto eso de las 8 de la noche cuando mi tío viene a la casa. Mi tío, su papá de Lucrecia, viene juntamente con mi tía a la casa, el tío Benito, y viene enojado. Para hablar con mi papá y con mi mamá. Carlos, queremos hablar sobre el Wilmer. Queremos hablar sobre el Wilmer. ¿Mas qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el Wilmer? Carlos, este es tu hijo. A mi hija está molestando. ¿Cómo pues entre primos van a hacer eso? ¿Cómo pues entre primos van a hacer eso? ¿Cómo le va a molestar? Cosas, mira. Para lo peor, yo no puedo mentir, inventar aquí. Yo había mandado, sabes, palabras, entre enamorados, sabes, y eran palabras que es una intimidad de un enamorado con enamorada, o no sé. La cuestión es que mi tío ha dicho, mira, yo he leído todo. Estas sonceras está mandando a mi hija. Foto sin sopa está mandando a mi hija. Carlos, controla ese tu hijo. Yo sé que él es mi sobrino. No, es que... Vamos a hablar con ella. Wilmer, baja aquí. Wilmer. Sí, papi. Mi tío que estaba totalmente enojado, renegado, molesto. Realmente, él quiere saltar encima de mí y él dice, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás molestando a tu prima? ¿Cómo vas a mandar esa clase de mensaje a tu prima? ¿Qué te pasa en tu cabeza? 3 de la mañana. Fue un lío total. Mi papá me ha mirado. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo pues con tu prima? ¿No te da vergüenza? ¡Es tu prima! ¡Es tu prima!
No puedes estar con tu prima. ¿Qué tienes en tu cabeza? Mi papá me ha dado dos manazos en la cara. ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¡Y pa! Mi papá y mi mamá cayeron encima de mí. Cayeron encima de mí. Fue terrible. Fue la peor sensación que yo había vivido en mi vida. Ellos descubrieron todo. Y yo quedé mal visto. Obviamente, también, ¿qué quería? Nunca más vas a ver a tu prima. Nunca, ¿me has entendido? Nunca más vas a ver. ¿Cómo pues con tu prima? ¿Qué tienes en tu cabeza? Mi mamá vino más tarde al cuarto a hablar conmigo. Y me ha dicho, hijito, habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿cómo no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Estás con problema? Habiendo tanta mujer en el mundo, ¿vas a escoger tu prima? ¿Tu prima? A ver, ¿tienes problema? Eso es quebrar la regla con Dios. Eso es quebrar la regla con la sociedad. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pues no te da asco tu prima? Mami, ¿es que qué? Es que... Es que yo la amo. No me vengas con ese de que yo la amo. Yo la quiero, mami. Yo la amo a la Lucrecia. Yo quiero estar con la Luna. No me pegues con eso de estar con la Lucrecia. ¡Para! ¿Ya? ¡Para! ¡Para por aquí! Porque si tu papá te escucha hablando eso, yo no... Wilmer, yo no sé lo que tu papá te va a hacer. ¿Ya? Ellos pensaron de todo. Mi papá y mamá incluso pensaban en mandarme a Bolivia. Los papás de Lucrecia, mis tíos, pensaban lo mismo. Tío Benito decía, no, yo creo que a mi hija le voy a mandar nomás a Bolivia, porque yo no quiero que ese chico se esté acercando. ¿Cómo pues? Yo no pude comunicarme con Lucrecia por aquel momento, prácticamente un mes, no hemos podido hablar, porque nuestros papás quedaron muy molestos con nosotros. Y aparte de eso, todos de la familia quedaron sabiendo que yo estaba saliendo con mi propia prima. Fue difícil. Fue difícil poder lidiar con esa situación. Fue muy difícil poder arreglar este problema. Y un mes entero sin poder ver o sin poder salir con Lucrecia. No podíamos encontrarnos. No podíamos vernos. Entonces, la única manera en que hallábamos para poder tal vez encontrarnos sería después de nuestras clases. Nosotros, en la época, estábamos en el comienzo de la universidad. Yo estaba en mi primer semestre de odontología y ella también. Pero por cuenta de esto, su papá también le ha sacado de la universidad. Le ha sacado. No. Ya no me vas a estudiar. Aquí ya no. Me vas a ir a estudiar aunque a Bolivia. No sé. Te mando aunque a Argentina. No importa. Porque yo no voy a estar llevándote allá. Yo no voy a estar bien. Era lo que su papá le decía a ella. Bueno. Yo y ella teníamos un sentimiento. Yo sé. Estoy exado. Yo he pagado por esto. Pero fue así que aconteció. Estábamos en la locura de la juventud y teníamos un amigo. Nuestro amigo Alex. Alex, él era uno de nuestros amigos, más amigo de Lucrecia que mío. Pero Alex, él vino a hablar conmigo. Cuando yo salía de la universidad, él estudiaba en la misma universidad que yo. Yo estaba hablando con la Lucrecia y era ir a su casa de ella.
y ella me dijo que te diga algo, que si le puedes encontrar a ella en esta dirección, parece que su mamá está yendo a hacer compras y ella también va a ir, tiene que ir a otro lado a comprar libros y en ahí ella quiere encontrarse contigo, en la propia tienda. ¿Será que da? Yo voy a estar allá. ¿A qué hora va a ser? A las 3 de la tarde. Está bien, yo voy a ir allá. Yo me encuentro con ella allá. No aprendemos. Somos jóvenes. Y cuando eres joven, no quieres escuchar a nadie. No quieres hacer caso a nadie. Yo me he ido a encontrar con ella. A las 3 de la tarde, nosotros nos encontramos allá, donde ella estaba comprando un libro. Allá, en el Shopping Center Norte. En la época, había una librería que se llamaba Saraiva. En ahí adentro nos hemos encontrado, en el segundo andar. Fue ahí que yo me cité con ella. Enquanto su mamá estaba haciendo algunas compras, yo y ella nos hemos encontrado ahí. Hola, amor. Amor, te extrañaba tanto. Wilmer, te extrañaba tanto. Lucrecia, yo creo que tenemos que parar con esto. Es que no está bien lo que estamos haciendo, porque tus papás, el tío se va a enojar. Mi papá ya me ha fichado y me controla mucho. Yo creo que deberíamos parar por aquí. Yo vine porque quería verte y amor. Mira, vámonos. Nos vayamos. ¿De qué estás hablando? Nos escapemos. Nos salgamos de aquí, amor. ¿Acaso necesitamos de ellos? Yo no puedo hacer eso con mis papás, Lucrecia. Yo no puedo hacer eso con mi papá. Vamos. Yo estoy dispuesta a irme. Ellos nunca nos van a aceptar, Wilmer. Nunca. Pero si nos vamos, somos adultos. Nadie tiene que mandar en nuestra vida. ¿O piensas vivir con tus papás para siempre? Lucrecia, no es eso. Es que yo soy loco, pero a ese punto, escaparse e irse, sí, vámonos. Es la única manera para que estemos juntos, Wilmer. No hay otra. Ahora, si tú quieres, puedes seguir tu vida. Fue solo un momento que hemos estado. Nada más. Pensalo. Lucrecia se sale de la librería y pero yo me quedé pasmo. Yo no sabía qué hacer o qué decidir. Estaba perdido. Sí. Me voy. Pero mis papás, mi papá, él tenía problemas de salud. Mi papá tenía diabetes, una diabetes muy avanzada. Mi mamá también es enfermita, mi mamá tiene asma. Y yo no puedo hacerse negar a mis papás. Yo no me voy a ir. Es mejor perder a Lucrecia. Pero yo la quiero. Y fue así que Lucrecia, en las redes sociales, postaba fotos. Sí, postaba fotos con algunos jóvenes. Yo no sé si eran jóvenes de su casa o pero yo sé por qué hacía eso. Ella hacía eso para provocarme. Como decir, bueno, si no quieres, hay otros.
Ele hacía por eso, porque me daba un celos cuando le veía con videos, postando fotos con personas, dándose un abrazo. Yo me sentía mal. Y yo no conseguía imaginar Lucrecia con otro. ¿Y si va a estar con otro? ¿Y si otro decide irse con ella? No, 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 no. Y cuando yo entraba en sus redes sociales, estaba con foto con chicos, con otro chico. ¿Será que está saliendo? ¿Será que está? No sé. ¿Será que la dejo ir? Alex, ¿estás todavía yendo donde la Lucrecia? Sí, estoy yendo. Dile que... Dile que sí. Alex sabía de todo. ¿Te vas a ir con ella? Sí, Alex. Yo creo que sí, porque nuestra familia nunca nos va a aceptar y nunca va a querer que estemos juntos. Entonces yo me voy a ir con ella. Bueno, ustedes son mayores, ustedes saben lo que hacen. Yo le voy a avisar a ella. Y de ahí podemos ver cómo hacemos. Me da tantas rabias recordar esto. Me da tanta rabia porque todo mi infierno comienza aquí. ¿Para qué he decidido irme? ¿Para qué me he ido con ella? Teniendo casa, teniendo papá, teniendo mamá, teniendo una familia, teniendo un hogar bueno. ¿Para qué me he ido? ¿Para qué me he ido? No era que me vaya. No era que salga de la casa. ¿Por qué me he dejado llevar por esos sentimientos? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos descontrolados y pensamos que vamos a controlar todo. Pero no es así. Hemos planeado bien. Alex fue nuestro intermediario. Lucrecia iría para un acampamento. Esa era la idea. Ella iría para un acampamento de 3 días. Un acampamento de los amigos, de su turma de la universidad. Ella no estaba más yendo, pero aún estaba en contacto con ellos. Su papá y su mamá, el tío Benito, todavía le ha dejado ir. Como por mucho tiempo lo estaban cesando, mi tía y mi tío dijeron, no es bueno que también le cesemos mucho a la chica. Que vaya, que se divierta. Y yo creo que ha debido aprender la lección. Sí, ha debido aprender la lección. Lucrecia alista sus maletas para ir a ese acampamento. Y yo me alisto para salir de casa. Y yo salgo de la casa diciendo a mi papá que iría a estar algunos días en la casa de mis amigos. Yo soy mayor. Mi papá dice, bueno, si vas a ir, vaya pues, no hay problema. Voy a estar 2 días, pai, vamos a jugar play. Vamos a estar allá con mis amigos, vamos a ir a jugar. A su sitio vamos a ir, hay piscina, dice. Y yo voy allá. No hay problema. Vaya. Mi papá me dejó ir. Y fuimos. Solo que era todo mentira. Nada de eso era verdad. Y yo y Lucrecia nos hemos encontrado, nos hemos citado en un terminal de metrô. Sí, nos hemos encontrado. Aquí, en el metrô Peña. Ahí nos hemos encontrado. Y fuimos rumbo a nuestra vida. En el metrô Peña, hemos agasado un taxi. Alex, amigo de Lucrecia, consiguió un lugar para nosotros. Él consiguió un lugar para nosotros. Y nos fuimos todos, los dos, ahí.
al entrar al taxi, nos caímos en el beso, en el abrazo. Al entrar en aquel taxi, nos caímos en los abrazos. Fuimos a la dirección que nos encomendaron. Y antes de entrar en la casa donde nosotros trabajaríamos, nosotros nos presentamos como pareja. Nos presentamos como si fuéramos un casal, marido y mujer. Nos consiguen un cuarto y allí nosotros trabajaríamos. Ese mismo día dejamos nuestras cosas en la casa y le decimos al dueño, al propietario, que era muy amable, vamos a dar una salida. Y nosotros nos vamos a lugares cesados, a hacer cosas cesadas. Nos caímos en el beso. Y sí, pastora, nosotros hemos pecado. Hemos pecado. Me arrepiento tanto. Me arrepiento tanto. Yo nunca debería haber hecho eso. Me duele. Me duele porque yo no puedo más cambiar esto. Ya no puedo más cambiar esto. Me da tristeza. Porque es por mi culpa que todo esto me está pasando. Es mi culpa. Jóvenes, no hagan lo que yo he hecho. Pastor, hay días que me quiero matar. Hay días que quiero acabar con mi vida. No hagan lo que yo he hecho. Estoy tan frustrado. No tengo perdón. No tengo perdón. Nosotros hemos dejado las maletas en aquella casa y nos fuimos a esos lugares, motel. Hicimos todo allí. Volvimos a aquella casa y allí hemos comenzado a trabajar. Teníamos dinero. Ella tenía dinero, su papá le pagaba de lo que ella ayudaba, yo también. Mi papá me pagaba de lo que yo le ayudaba en sus cortes. Yo le ayudaba a mi papá y teníamos un dinerito. Hemos entrado en aquella casa y hemos comenzado allí a trabajar como funcionarios, teniendo todo. Hemos comenzado a trabajar como funcionarios allí. Mi papá tiene casa. Y yo estaba trabajando para alguien. Mi papá tiene caso. Mi papá tiene box aquí, allí. Y yo trabajando allí. He probado en la piel lo que era el trabajo. Porque yo trabajaba para mi papá, pero mi papá todavía, él me, sabes, papá es papá, ¿no? No me exigía tanto. Ahora donde yo estaba era diferente. Yo no tengo que reclamar del dueño, un amor de gente. Pero teníamos hora para entrar y teníamos hora para salir. Comenzábamos a trabajar a partir de las 6 de la mañana. Parábamos de trabajar a las 9 de la noche. Ese era nuestro horario de trabajo. Todos los días. Pero me creas o no, yo me sentía un poco feliz en aquel momento. Porque estaba con Lucrecia. Sí, en aquel momento yo estaba feliz. Porque todas las noches dormíamos juntos. Era cariños, abrazos, era besos. Era todo allí.
hasta que mi papá comenzó a buscarme por todo lugar, publicando mis fotos por aquí y por allá. Mi papá decía: por favor, si alguien ha visto a mi hijo, por favor que se comunique. Por lo menos que diga dónde está. Por lo menos una llamada. Alex. Alex. El amigo de Lucrecia. Mi amigo. Él me dice: sabes, tu papá grave te está buscando. Ha mandado un audio diciendo que si tal vez te encontramos, que por favor te comuniques. Yo no sé más qué decir. ¿Qué hacemos? Tu papá te está buscando. No le digas que estoy aquí. No le digas que estoy aquí. No digas nada. ¿Quieres escuchar su audio? Ya. Hijito, ¿será que puedes por lo menos llamar? Perdona a tu papá. ¿Cómo te vas a hacer esto? Si yo te trato, si yo te ciño, es porque te amo. Es porque mi papá no me ha hablado a mí. Hijo, hijito, yo no estoy bien, hijo. ¿Será que puedes volver, por favor? Te has ido sin decir nada. Tu mamá llora. Yo no sé cómo calmar a tu mamá. Yo no sé cómo calmarme a mí. ¿Será que puedes volver a la casa? Por lo menos llama. Yo no sé si vas a escuchar este audio, hijo. Pero si me vas a escuchar, volvé, hijito. ¿Acaso algo te ha faltado aquí? ¿Acaso te ha faltado algo aquí? Yo sé que estás con ella, hijo. Si te hemos dicho que no estés con ella, es para tu bien. Un día me vas a entender. Un día me vas a entender. Yo he llorado. He llorado al escuchar el audio de mi papá. Me ha dado pena. Perdóname, papi. Perdóname, papi. Tanto te echo de negar. Perdóname, mami. Te echo tanto mal. Mas fue lo que aconteció. Yo estaba escuchando el audio que Alex me había enviado. Y Lucrecia me dice: ¿de qué lloras? Nada, es que mi papá me está buscando. Y tu papá también, Lucrecia. Tal vez es hora de volver. Podríamos volver. Podríamos volver. Y hemos cesado. Podríamos parar con esto. Podríamos parar con esto. ¿Vas a desistir así? O sea, ¿me usas? ¿Haces todo lo que quieres conmigo? ¿Y ahora piensas que es dejarme así? Yo no te he usado, Lucrecia. Ah, ¿no me has usado? ¿No me has usado? Hemos hecho todo lo que hemos hecho. ¿Y ahora me dices me voy a ir? ¿Que porque papá está llorando me quiero ir? No eres hombre. No eres hombre que enfrenta. Yo ni sé por qué estoy contigo. Eres un cobarde. Quien ama, lucha. Quien ama, lucha. Quien ama, va hasta el final.
¿No has sido hombre para sacarme de la casa? Ahora que no estás aguantando, ya te quieres escapar. ¿Dónde tu papá quieres coser? ¡Coser donde tu papá! ¡Coser donde tu papá, cobarde! Lucrecia, no es eso. Yo no quiero que pienses eso. No es eso. Es que mi papá está mal. Mi papá tiene diabetes. Mi mamá tiene asma. Y yo tengo miedo. Yo tengo mucho miedo que algo peor pase. Por eso te estoy diciendo. Y tu mamá. Tu mamá tampoco está bien, Lucrecia. Por eso te digo. Tal vez sería bueno que nosotros... Yo no quiero volver. Ya estamos juntos. ¿Qué más? Sí. He entrado en un mundo donde no podía más salir. He entrado en un lugar donde no había más vuelta. Es verdad cuando dicen, una vez hecho, hecho está. El esor cobra y cobra caro. Lucrecia, está bien. No te alteres así. Yo no voy a desistir de ti, pero por lo menos podríamos llamar a nuestros papás. Escucha el audio. Yo no quiero escuchar nada. Tú solo querías un momento conmigo, Wilmer. Ahora que ya me tienes, te quieres librar, ¿no? Ya te quieres librar, ¿no? No es eso. No es eso. Lucrecia, no es eso. Comenzó nuestros problemas. Comenzó mi infierno. Yo me quedaba triste porque me daba pena mi papá, mi mamá, que me estaban buscando, por lo menos una llamada a hacer. Lucrecia no quería que yo llame. ¿Para qué vas a llamar? ¿Para qué vas a llamar? ¿Que no eres hombre? Yo no estoy pensando en llamar a mi mamá. Pero Lucrecia, pero tu mamá está preocupada, deberíamos por lo menos llamar. ¡No! ¡Yo no quiero llamar! ¡Y listo! Nos hemos perdido. Hemos estado, tanto ella y yo, por más de un año, sin comunicarnos con nuestro papá. Sin mandar un mensaje a nuestro papá. Nada. Incluso ella apagó sus redes sociales y yo también. Para que nuestros papás no estén mandando mensaje ahí. Hemos cancelado todo. Hemos recomenzado y en el taller que estábamos trabajando, no hemos dado nuestros nombres verdaderos. Hemos dado otros nombres. Sí. Así estábamos con Lucrecia. Un año y poco. Y ya estábamos conviviendo con Lucrecia un año y poco. La discusión era, ¿volvemos a la casa o no? Yo estaba mal. Y es más de un año que no veo a mi papá. Discutíamos de cosas, ¿sabes? Ella estaba frustrada porque ella también quería estudiar y no podía. El dueño no dejaba. No. Si quieren estudiar, tienen que buscarse otro trabajo. Aquí trabajamos hasta esa hora. Y no hay preferencia para nadie aquí. Pero yo entiendo. Mas si entramos... No. Aquí se entra a las 6 y se sale a las 9. ¿Quieres estudiar? Estudia después de las 9. Aquí no hay preferencia. Aquí para todos es una sola medida. El dueño no quería. Lucrecia enojaba. Abramos nuestro taller. Vamos a vender a algún lugar. Vamos a la feriña. No da. Nos conocen. Nos van a ver. Si vamos a ir a la feria, nos van a ver. No podemos hacer eso. Vos no eres hombre. Vos no te arriesgas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa que nos vean? Yo no quería tener hijos. Yo no quería tener hijos. Y yo hacía con que Lucrecia tome remedio para que no se embarace. Sí, yo lo hacía. ¿Por qué?
yo no quería tener hijos. Yo quería primero que arreglemos nuestra vida y recién ahí tal vez pensar en hijo. Pero Lucrecia decía, yo quiero tener un hijo. Si quieres estudiar, ¿cómo vas a querer tener hijo? Primero estudiemos, después vas a tener hijo. Es que solo teniendo un hijo voy a saber si me amas. Porque vos te quieres ir. Vos te quieres ir. No es eso. Esa era nuestra discusión. Ella quería hijos. Y yo no. Ese era nuestro problema. No, vos a cualquier rato me vas a dejar. Vos ya estás pensando en irte. No es eso, Lucrecia. No es eso. Teníamos muchos problemas. Discutíamos de la comida. Ya no aguanto esta comida. Pero es lo que tenemos, Lucrecia. No hay otro. Es lo que tenemos. No podemos estar gastando. Ah, abramos entonces. Salgamos de aquí. Yo quiero salirme de aquí. No quiero estar más en esta casa. No aguanto más. No aguanto. Calma, Lucrecia. Juntemos un poco más de dinero. Un año y más. Yo no he aguantado. Y yo no aguanté. Yo alcé el teléfono. Y comencé a llamar a mi papá. Sonaba el teléfono. Quiero escuchar la voz de mi papá. ¿Qué me importa? Yo me salí al patio de la casa del dueño. Y allí yo comencé a llamar a mi papá. Comenzó a sonar. Y mi papá atendió. ¿Aló? ¿Aló? Papi. Papi. Es el Wilmer, papi. ¿Hijo? ¿Wilmer? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde? Le voy a llamar a tu mamá, espera ahí. Papi, no puedo hablar mucho. Papi, ¿con quién estás hablando? Lucrecia aparece. ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando con mi papá. Estoy hablando con mi papá. Y vos no me vas a impedir de hablar con mi papá. Ya basta, yo no voy a hacer lo que vos quieres. Yo no voy a hacer lo que vos quieres, Lucrecia. Ya estoy cansado de estar escuchando tus reclamos. Estoy cansado de estar haciendo lo que tú no más quieres. Aquí hemos hecho siempre lo que tú quieres. ¡Basta, Lucrecia! ¡Basta! Yo voy a hablar con mis papás, quieras tú o no quieras tú. Yo voy a hablar con ellos. ¿Vas a hablar con ellos? Aprovecha. Aprovecha. Y dile a ellos que van a ser abuelos. Aprovecha. Y diles a ellos que vas a ser papá.